El gobierno afina los detalles para discutir los temas que se abordarán en el cuarto gabinete binacional, que se llevará a cabo este martes en Cali, Colombia. Avanzan los temas de infraestructura, los temas de electricidad, los temas de la relación migratoria. Uno de los temas que más ocupa la atención es la posición de Colombia y Perú para definir la adhesión de Ecuador al Tratado Comercial con la Unión Europea. Ya obtener claramente una decisión de parte de los gobiernos de Perú y de Colombia es un visto bueno para que el Ecuador pueda finalmente suscribir y completar todos los trámites para el acuerdo comercial con la Unión Europea. De otra parte, una delegación de Qatar de varias entidades y empresas, encabezada por directivos del holding Esdan, se reunieron esta mañana con autoridades ecuatorianas para conocer las oportunidades de inversión en el país. Muy obligado, hemos venido a Ecuador por la confianza que tenemos en el gobierno ecuatoriano. En su sector y en su área factura 14 billones de dólares. Mediante mesas de trabajo se canalizarán las conversaciones con el fin de lograr definir acuerdos de inversión. Hemos creado esas condiciones habilitantes, condiciones también de crecimiento económico. Un grupo que desarrolla emprendimientos privados en el área de la salud, en el área del turismo, en el área de finanzas, en el área de sectores estratégicos. En el área de agricultura. Los inversionistas cataríes estarán en nuestro país hasta el 17 de diciembre. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.